máxima energía. ¡Manuelito! ¡Ay, cómo estás! Perdona el atraso, es que tú sabes el de compromisos, horarios de trabajo, no he podido ir. Pero te ha venido a recibir mucha gente, Manuelito. Muchísima gente, agradecer aquí públicamente a toda la gente que está aquí de corazón. Dios mío, Dios lo pague. Mi papá, aquí te traes cualquier cosita de Ecuador. ¿Pero qué me has traído? Bueno, ¡qué vergüenza! ¡Pero qué vergüenza! Tapa, no tenga mucha vergüenza, papá. No, pero... ¿Caramelos? Sí, caramelos, leche, miel. ¿Y esto qué es? Este platanito es cogido de la cuenca, venido robando. Vos no digas nada, robando. Vivo de gallina este. ¿Pero de la gallina criolla, la nacional o...? Sí, de ese de campo, de ese que va poniendo así por ahí, así de recogiendo. Antes de ayer recogido, recesito, está casi fresco. Gracias, Manuelito. Manuelito, bienvenido. Entonces vamos a tratar de encontrar a María. Así que en el menor tiempo posible vamos a poner en todos los medios de comunicación para ver dónde se encuentra María. Ay, muchísimas gracias, papá. Yo agradecido estoy a ti por hacer máxima energía. Me ha hecho tremenda labor de traerme aquí a España. Vamos, Manuelito, y gracias también a la gente de David Tour. Espera, papá, está cogiendo maleta. ¿Qué pasa? Está haciendo mucho calor. Sí, mira, yo estoy en camiseta. Sí. ¿Está guardada pueblo de oro? Sí. No vaya a ser español, vayan a robar otra vez oro, papá. Lo vas a guardar, ¿no? Sí, esto me ha costado bastante, vendido casi todo mi cuerpo para comprar el poncho. Ahora sí, papá, más seguro ya. Es que he venido comprando traje nuevo para venir aquí a España. Queda impresionante. Muy bien, o sea, vienes acá. Te vamos a buscar entonces un trabajo en alguna de las emisoras ecuatorianas o latinas que hay aquí. A mí me gustaría trabajar en Máxima Energía, me gustaría trabajar. Bueno, no habría ningún problema. Mi carrito, ve. ¿Qué? Uno así tenías en Ecuador. Pensé que así, este mismo caso es solo, no quiere abrir su puerta. No, este no es, estos son unos coches de alguien que dejó aquí. Aquí no es, Manolito, es por acá. Ven por acá. ¿Qué pasó? Mira, aquí te vengo trayendo aquí una cosita para vos. Mira, unos Manolito, cuesitos. ¿Pero qué has hecho? He venido trayendo desde Ecuador de mi... Pero se ha traído los cuesitos, pero... Manuel, te dije, asados. Pero ya no puedes asar, que ya de empresa viene trayendo así, aquí asamos nomás, que ponemos así jaboncito y hacemos ya. No se puede aquí asar, Manuelito, asados, me lo ha traído vivos, no puede. Pero Manuelito, muchas gracias, de verdad, y son dos. Sí, dos son, mira, para, son. Aunque sea, si no quieres comer asado, hacemos jureto, no, aunque sea. No, mejor lo hacemos de sacar crías. ¿Y crías mejor? No.
y vendemos a todos los restaurantes ecuatorianos que hay aquí. Uy, qué buena idea. Entonces que te brecha la cabeza, ñañito. Contigo. Contigo, Manuelito. Vamos a hacer entonces empresarios de cuyes, porque eso no hay aquí. Gracias, Manuelito, te agradezco. Dame un besito, Manuelito. Eso, cuidado, andar mucho con lengua vos. No, aquí los hombres también se dan besos. ¿Ah, sí? Claro. Aquí yo, bueno, pobre, recién llegando no se aprende todas las cosas, costumbres que hay aquí. Gracias. Máxima energía.